Muy buenas, inactivados, inactivadas, sean bienvenidos a la quinta sesión de Una Carrera de Salud. Bueno, en esta sesión, como siempre, su promotor Moisés Guzmán, promotor de ATS, está muy complacido de traerles una sesión que se trata de lacticidad, de resistencia láctica, ¿ok? Para la cual vamos a tener descansos del mismo periodo de trabajo o descansos más cortos al periodo de trabajo, ¿ok? En ese periodo de trabajo vamos a realizar cosas en las que nos suben bastante las pulsaciones, sin embargo, no por mucho tiempo, ya que solamente el 30 o 45 segundos de trabajo. ¿Ok? Vamos a empezar. Vamos a empezar con movilidad articular de abajo hacia arriba. ¿Ok? Empezamos con dorsiflexiones plantares. Unos 10 segundos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, rodillas juntas, levantamos una punta y bajamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Rodillas juntas. 7, rodillas juntas, porque es muy importante la espalda más recta que se pueda, ¿verdad? Ok, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. La pierna. 1, 2, 3, 4, 5. Hay un estiramiento que nunca hacemos, perdón, un ejercicio. Podemos en la pared, o después en la pared. Ok, estiramos pies arriba y desarmamos. Ok, unos 10 segundos. Y cambiamos. Se nos sirve para hacer movilidad en la cadera, ok. No podemos cambiar por esto, es lo que siempre hacemos. Pero vamos abajo, subimos el pie izquierdo, nos queda la mano izquierda al centro, codo arriba. 2, 3, 4, 5. Cambiamos, subimos la pierna derecha, codo derecho, suelo. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, subimos. Rotaciones de hombro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Con el otro brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El otro brazo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rotación en el cuello. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vamos a empezar con el primer ejercicio. El primer ejercicio, ok, tenemos que bajar como si fuera una sentadilla. Abrimos y cerramos. Bajamos, abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, subimos, ok. Hacia un lado y hacia el otro. Vamos a empezar. Son 4 veces de 30 segundos. De trabajo, son 30 de descanso. Iniciamos en 3, 2, 1. Bajamos, abrimos, abrimos, subimos, bajamos. Abrimos, abrimos, subimos, bajamos. Tenemos la espalda recta, la mayor cantidad de tiempo posible. Ok, recta, bajamos, estiramos, subimos, bajamos. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos, subimos. Ok, una última, que me tiempo y listo. Colocamos el descanso. Ok, respiramos. La primera serie,
con 4 de 30. Descansamos 30 segundos.
es un poco fuerte. Respiramos, nos tranquilizamos. Vamos para la segunda repetición. Cinco segundos. Empezamos. 3, 2, 1. Empezamos normal. Esperando esos 15 segundos. Esperamos en todo momento.
del medio lado, como se ve. Es necesario ese impulso. Dos, uno. Ok, 30 segundos de descanso, lo cortamos. Respiramos. Vamos a estar tranquilos. Ejercicios así que son un poco exigentes, un poco demandantes, hay que llevar un ritmo controlado porque son muy provechosos y es bueno aprovechar todo el ejercicio para agarrar la clase. Ok, ya he hecho 29, 30, empezamos, listo, pulsamos hacia atrás, para cero, nos encontramos corriendo, rodilla frontal del brazo. Segundos. Cinco, tres, dos, uno. Okay. Vamos por la última. Vamos por esa última. Respiramos, nos quedamos tranquilos. Hoy vamos a cerrar con un ejercicio de abdomen. Sin embargo, nos falta un ejercicio para llegar al último. Ok, 29, 30, listo, descanso, iniciamos, ya. Ok, hacia los lados, impulso hacia atrás, impulso hacia atrás. Respiramos, como nos sentamos más cómodos, pero respiramos. 3, 2, 1. Ok. Colocamos un minuto de descanso para pasar al penúltimo ejercicio. El penúltimo ejercicio es más demandante todavía, así que es importante habernos recuperado. No olvidemos hidratarnos siempre en el entrenamiento. Entonces, descansa. Respiramos, nos tranquilizamos. Es importante recuperarnos. Ok, nos quedan dos ejercicios. El siguiente ejercicio son mini pasos, sin embargo son pasos adentro y pasos afuera, como quieren llamar, cerrado o abierto. Van a ser 4 series de 30 segundos, perdón, 4 series de 30 segundos con 30 de descanso. Ok, empezamos, 3, 2, 1, ok, entonces empezamos aquí. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y listo. 30 segundos de descanso. Es muy importante que estemos recuperados para hacer este ejercicio, ya que puede ser un poco demandante en cuanto al corazón. Okay. Relajamos, nos recuperamos. Le damos la mitad del descanso. Respiramos. 5, 4, 3, 2, 1, iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos, respirando. Six, seven, eight.
Continuamos. Respiramos. Lo más importante es jamás generar un maniobra avanzada, es decir, debemos respirar siempre. Ok. Respiramos, utilizamos, vamos por la mitad de este ejercicio. Un descanso. El descanso se pasa volando cuando uno está cansado. 3, 2, 1, iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Última. Respiramos. Si necesitan un poco más de intensidad, simplemente pueden hacer los pasos más rápidos. Ok. Respiramos, nos tranquilizamos. Damos la mitad del descanso. Vamos por la última. 9, 30, iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si queremos más intensidad, listo, descansamos un minuto para pasar al último ejercicio. Ok. El último ejercicio le llamo escalador abierto. Sin embargo, vamos a subir. Ok. Es de esta manera. Mantenemos. Ok. Subimos. Subimos. Hacemos lo mismo con el otro. Y subimos. Y volvemos a subir. Vamos a realizar 3 series de 45 segundos. Cuenta de descanso. Respiramos. Recuperamos. Vamos a iniciar. Vamos a iniciar en 3, 2, 1, con el tiempo, subimos 1, 2, 1, 2, y subimos, bajamos, 1, 2, 1, 2, subimos, bajamos, 1, 2, 1, 2, subimos, bajamos, 1, 2, 1, 2. Subimos, bajamos. Atrás. 1, 2, 1, 2. Subimos, bajamos. Atrás. 1, 2, 1, 2. Subimos, bajamos. Atrás. Último. 1, 2, 1, 2. Y listo. Ok, descansamos 30 segundos. Recuerden lo que les dije al inicio, hay ejercicios en los que trabajamos más de los que descansamos. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, iniciamos. 1, 2, 1, 2. Subimos, bajamos, atrás. 1, 2, fuerza de abdomen. 1, 2. Subimos, bajamos, atrás, fuerza de abdomen. 1, 2, 1, 2. Subimos, bajamos, atrás.
1, 2, 1, 2. Subimos, bajamos, atrás. 1, 2, 1, 2. Subimos, bajamos, atrás. 1, 2, 1, 2. Subimos, bajamos, última. 1, 2, 1, 2. Ok. Colocamos 30 segundos de descanso. Está bonito este último ejercicio. Y vamos por la última serie. Respiramos, nos recuperamos. Inhalamos. ¿Están preparados para la última? Porque yo sí. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, iniciamos, ok, 1, 2, 1, 2, subimos, bajamos, atrás, 1, 2, 1, 2, subimos, bajamos, atrás, 1, 2, 1, 2, vamos rápido, subimos, bajamos, atrás, 1, 2, 1, 2, subimos, bajamos, atrás, 1, 2, 1, 2. Subimos, bajamos, atrás. 1, 2, 1, 2. Subimos, bajamos, atrás. 1, 2, 1, 2. Subimos, bajamos, atrás. Último. 1, 2, 1, 2. Y subimos. Listo. Colocamos un poco de descanso para realizar la vuelta a la cama. Es importante respirar y intentamos recuperarnos después de un ejercicio tan demandante. Para el descanso, 30 segundos. Y comenzamos. Vuelta a la calma, caminamos en el sitio como siempre. Vamos respirando, vamos recuperándonos. De eso se trata la vuelta a la calma, de que nuestras posiciones vuelvan a la normalidad. Caminamos, respiramos, 25 segundos, 5 de descanso. Y volvemos. Muy importante realizar la vuelta a la calma. Lo hacemos de esta manera porque estamos en un solo lugar. Pero si estamos entrenando, podemos hacerlo incluso trotando a nivel regenerativo. ¿Qué es trotar a nivel regenerativo? Trotar simplemente para no caminar. Es decir, trotar muy despacio y recuperándonos. Se puede hacer caminando también si quieren, de una manera que los vuelva a recuperar. Descansamos 5 segundos. Volvemos. Ok. Vamos, queda un minuto de vuelta de calma. Terminamos el ejercicio, lo podemos hacer saltando cuerda, podemos hacer trotando un poquito, pero si se siente muy cansado, podemos hacerlo caminando para volver a completar toda la calma. Ok. Cinco, tiramos, descansamos, volvemos. Respiramos, utilizamos, ya yo siento que mi corazón volvió a la normalidad, no tengo las pulsaciones tan aceleradas. Okay. Para mí está bien con 2 minutos, no sé si ustedes necesitan menos o necesitan más, pero para mí está bien con 2 minutos. Ok, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno muchachos, eso ha sido todo por hoy, ha sido para mí un enorme placer. Como usted es su servidor, como usted es su mamá, promotor de salud de ATS. Los espero la próxima semana en el siguiente video. Muchas gracias.